el mandato exclusivo de la presidenta interina de Bolivia es llamar a elecciones generales y constituir un nuevo tribunal electoral que sea elegido por el Congreso, pero que dé garantías a la población de que va a ser una elección transparente. Que Venezuela y Nicaragua sepan que van a contar con la solidaridad de Bolivia. Este gobierno y el que venga después de las elecciones ha vivido la experiencia traumática de tener el crimen organizado en el poder y vamos a hacer lo imposible por ayudar a estos países, contrarrestar las actitudes del famoso grupo de Puebla que está coordinando actividades. Hoy se ha visto en la OEA la narrativa de todos los miembros de este grupo de hablar de golpe de Estado y olvidar el fraude electoral se dan ahí. Y yo creo que la esperanza de estos países y de México y de Uruguay, más Maduro y Cuba, etcétera, era que Evo Morales se quede 20 días más hasta el 20 de enero para que en esos 20 de enero se desmovilice la población, él pueda fortalecerse, traiga a mayores asesores cubanos, expertos en contrainsurgencia, tomen el ejército, lo atemoricen y se garanticen 5 años más en el poder. Ese plan les ha fallado, pierde mucho Maduro y Cuba, pierden un lugar estratégico, un centro de financiamiento de operaciones de desestabilización en el Chapare, de donde sale la droga y se genera mucha riqueza, que está conectada con las FARC, que está conectada con Irán. Acá hay en juego muchas cosas que no nos damos cuenta, no son problemas locales, somos piezas de un juego de ajedrez mucho más grande. Y lamentablemente hemos estado actuando como si estuviéramos enfrentando a políticos opositores o a movimientos locales. Esto es mucho más grande. Bolivia no se puede descuidar. Tenemos que encontrar con la solidaridad de los países como del Grupo de Lima y Canadá y Estados Unidos, con los líderes venezolanos de la oposición y el presidente Guaidó, con los nicaragüenses. Tenemos que encontrar formas de defender este proceso porque lo van a desestabilizar. Se ha visto lo de Ecuador, los claros signos de desestabilización que ha organizado Correa desde Venezuela con elementos expertos en desestabilización. Hay mucho peligro. Si la región no se une para proteger la democracia y no aislamos este cáncer del proyecto del socialismo del siglo XXI y del Grupo de Puebla, van a ir cayendo nuestros países en este proyecto. Lamentablemente el interés de Estados Unidos está en otro lado en este momento. El tema de Venezuela para ellos es vital. Ellos están muy conscientes, y lo dijeron hoy, de que ya, además de ser un problema regional, es un problema para este país. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, son 1.600 millas lo único que nos divide de Venezuela. A ver, tener el Hezbollah, tener la FARC, tener todo el narcotráfico, todos los enemigos de este país están ahí. Está China, está Rusia, está Irán. Entonces, es sumamente importante hacerle ver a nuestros senadores y congresistas y al mismo presidente Trump esta situación y hacerlo ver que Venezuela es un inminente peligro para los Estados Unidos, además de la región. Primero, que el presidente tiene ahorita un problema él mismo. Esta cuestión del impeachment tiene paralizado al gobierno. Los demócratas con este pseudo, no sé, esta casa de brujas que tienen, ellos tienen paralizado el Congreso, tienen paralizado el Senado, tienen paralizado al presidente. En estos momentos no hay, yo no creo que vaya a haber ningún tipo de acción inmediata. Yo creo que van a seguir haciendo sanciones, son muy fuertes, eso vamos a estar claro, pero no veo en estos momentos ningún, yo soy pro intervención, yo creo que la intervención debe venir, pero no de Estados Unidos, debe venir de una fuerza de paz, de una fuerza regional, como lo quieran llamar, una fuerza humanitaria. Tienen que ser los países de Latinoamérica que también aporten los esfuerzos para sacar a Maduro de ahí.